We are so blessed and encouraged to be joined today. Estamos muy animados, estamos emocionados de poder estar juntos una vez más hoy. By our friends at our Rosarito campus. Por nuestros amigos del campo de Rosarito. And our friends at our Grace Children's Home. También por nuestros amigos en Casa Hogar de la Gracia. And then also in our offices in the United States and in Canada. Igual por nuestras oficinas en Estados Unidos y en Canadá. And also in people all over Baja who are engaging in discipleship efforts and pastoring efforts. Al igual que todos nuestros compañeros en Baja California que están involucrados con el discipulado y el servicio. So I want to say hello to all them. Les quiero decirles hola a todos ellos. And we're going to continue our series on transformations. Vamos a seguir esta tarde con nuestra serie de la transformación. And specifically mental transformation or transformation mentally. Y especialmente con la transformación mental. The first thing that I want to point out to us as we're all super busy. La primera cosa que quiero mencionar ahora mientras estamos todos muy ocupados is that as cares and concerns come up in our lives, que mientras vienen preocupaciones, mientras vienen cosas que nos van a preocupar en nuestras vidas, that we have a God who we can cast those cares on. Tenemos un Dios al cual podemos darle nuestras preocupaciones. The Bible teaches that no one by worry can even add 1 hour to their lives. La Biblia nos enseña que al preocuparnos o al estar preocupados no podemos agregar una hora a nuestra vida. Peter teaches us in the book of 1 Peter. Pedro nos enseña en primera carta de Pedro. To cast every care on Jesus. Que pongamos nuestras preocupaciones en Jesucristo. And he goes further and he says, because he cares for us. Y él va aún más allá y dice, porque él se preocupa de nosotros. A great way to view that verse. A great way to view that verse. Una forma maravillosa de ver ese versículo. Is to say God cares about your needs more than you care about your needs. Es decir que Dios se preocupa de tus necesidades mucho más allá de lo que tú te preocupas de tus necesidades. Casting every one of those cares on Christ. Poniendo todas las preocupaciones en Cristo. Because he cares for us. Porque él se preocupa de nosotros. The second thing it's important to remember. La segunda cosa que es importante para recordar. Is that God's grace is enough. Que la gracia de Dios es suficiente. God's grace is sufficient. La gracia de Dios es más que suficiente. The Bible says in 2 Corinthians chapter 12. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 12. God speaking. Hablando Dios. My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ustedes. My power is made perfect in your weakness. Mi poder se fortalece en sus debilidades. And Paul goes on to say, y Pablo sigue diciendo, I boast all the more in my weakness. Por lo tanto, yo me orgullezco más, me orgullezco más en mis debilidades. So that Christ's power can rest on me. Para que el poder de Dios pueda descansar en mí. So we're going to mess up. Entonces, obvio, vamos a hacer algo mal. And we're going to fail and we're going to miss the mark in ministry. Y vamos a fallar y vamos a faltar un poquito en el ministerio. But did you know his grace is sufficient? Pero ¿saben ustedes que su gracia es suficiente? His grace is not only sufficient for salvation. Su gracia no es únicamente suficiente para la salvación. His grace is sufficient to pull you through today. Su gracia es suficiente para poderte sobrellevar el día de hoy. To pull us through our failures. A través de nuestros fracasos. Our unforgiveness. Nuestra falta de perdón. When we mess up. Cuando fallamos. The third thing I want you to remember. La tercera cosa que quiero que recuerden. Is that he has this under control. Es que él tiene el control. It's not under our control. No está en nuestro control. 13 houses in 1 week? 13 casas en una semana? That's not going to be totally under our control. Eso definitivamente no va a estar bajo nuestro control. But listen to the words in 1 Samuel. Pero escuchen las palabras que dice primero de Samuel. The Bible says, everyone who gathers here will know. La Biblia dice que todos los que se reúnen aquí sabrán. That it's not by sword or spear. Que no es por espada, no es por lanza. But the battle is the Lord's. Pero la batalla es de nuestro Señor. And he will give the enemy into our hands. Y él entregará al enemigo en nuestras manos. God has the battle under control. El Señor tiene la batalla bajo su control. And he's already won it. Y él ya la ganó. But we have our part to play. Pero nosotros tenemos lo que nos corresponde hacer. The world would say it's under our control. El mundo nos diría que nosotros tenemos control. But the transformed mind understands that God has the battle in control. Pero la mente que ha sido transformada entiende que Dios es el quien está bajo control.
So I brought up about battle. Entonces ya hablé un poco de la batalla. And so I want to use an example of battle. Entonces quiero utilizar un ejemplo en cuanto a la batalla. For my last point here. Para aquí, para mi último punto. And that it is God gives us armor for the battle. Y eso es que el Señor nos da una armadura para la batalla. And you guys have heard the armor of Christ many times. Ustedes han escuchado en cuanto a la armadura de Dios diferentes veces. But I feel sometimes that we feel like it's something that we can just put on. Pero en ocasiones siento que es algo que nosotros decimos, ah, es algo que me voy a poner. And that we don't understand our responsibility in the armor of Christ. Pero no entendemos realmente lo que es nuestra responsabilidad con la armadura de Dios. Let me encourage you with these words. Déjenme animarles con estas palabras. Be strong in the Lord and in His mighty power. Sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the full armor of God. Vestidos de la armadura de Dios. So that you can take your stand against the devil. Para que puedan derribar al enemigo. Because our struggle is not against flesh and blood. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Our struggle is not against the houses. Nuestro problema no va a ser las casas. Or the problems that the teams cause. O los problemas que nos traen los grupos. Or the problems with each other. O los problemas que tenemos entre nosotros. Our struggle is not against flesh and blood. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. But we fight against the rulers and against the authorities. Pero peleamos contra potestades y principados. And the dark power of this world. Y la fuerza poderosa de oscuridad en este mundo. And against the spiritual forces of evil. Y las fuerzas de espirituales del mal. Therefore, Paul reminds us. Por lo tanto, Pablo nos recuerda. And I remind each one of you. Y yo quiero recordarle a cada uno de ustedes. Put on the full armor of God. Vestidos de la armadura de Dios. So that when the day of evil comes. Porque cuando venga el día malo. And when the pressure turns up. Cuando suba la presión. You will be able to stand your ground. Puedan mantenerse firmes. And after you have done everything you can to stand. Y cuando hayan hecho todo lo que está en sí mismos posible para mantenerse firmes. Then stand. Entonces estén firmes. Stand firm then. Manténganse firmes. And Paul is about to describe the armor. Y Pablo está a punto de describir lo que es la armadura. And I've heard preachers say sometimes, when you wake up in the morning, put on the full armor of God. Entonces, yo he escuchado pastores o predicadores que dicen, cuando te levantes en la mañana, ponte vestidos de la armadura. But I want to encourage you that this is so much more than that. Y quiero animarles que esto es muchísimo más que eso. This is a lifestyle. Este es un tipo de vida. This is a transformed mind. Esta es una mente que ha sido transformada. Listen to the list. Veamos la lista. It says, with the belt of truth buckled around your waist. Con el cinturón de la verdad puesto sobre su cintura. It's not just a belt. No es simplemente un cinto. It's a belt of our integrity. Es un cinturón que es nuestra integridad. So it says, get up and put on your integrity. Entonces él habla y dice, levántense, pónganse su integridad. It says, put on a breastplate of righteousness. Pónganse la coraza de justicia. This is not just putting on a breastplate. No es solamente ponerse una coraza. It's a call to walk in righteousness. Es algo que nos llama a caminar en justicia. It says, and your feet fitted with the readiness of the gospel. Sus pies vestidos, calzados con el apresto del evangelio. That's not just shoes, guys. Eso no son simplemente zapatos. That's being ready to share your faith with the person around you. Eso significa estar listos para compartir su fe. Next it says, in addition to this, take up the shield of faith. Y continúa diciendo, pónganse el escudo de la fe. Again, not a metal shield. Otra vez, no es algo metal, un escudo metal. This is a shield that is built on our belief in the God that we serve. Este es un escudo que ha sido construido en nuestra fe, en lo que creemos en nuestro Dios. Paul describes this shield as something with which you can extinguish the flaming darts of the devil. Pablo describe este escudo como algo para detener los dardos en llamas del enemigo. Finally, it says, take the helmet of salvation. Y al final dice, pónganse el yelmo de la salvación. This is not just a helmet to protect your cranium. No es solamente un casco para protegerte el cráneo. But the helmet of salvation protects your transformed mind. Pero el yelmo de la salvación protege tu mente ya transformada. Because if you're in Christ, you're a new creation. Porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. And finally, take the sword of the Spirit. Y al final dice, toma la espada del Espíritu. Which is the word of God. Que es la palabra que te di, que es la palabra de Dios. Out of all of this armor, we only have one offensive weapon. De toda esta armadura, solamente tenemos un arma que es para defendernos. The rest are defensive.
todo el, el las anteriores son para protegernos. But the sword of the Spirit is offensive. Pero la espada es para defendernos. Because the word of God transforms. Porque la palabra de Dios transforma. And God says, when I'm lifted up, y Dios dice, cuando yo soy levantado, that he'll draw all men to himself. Él va a traer a todos hacia él. So be transformed in your mind. Entonces sean transformados en su mente. Know that God has the battle under control. Y sepan, estén seguros de que Dios tiene la batalla bajo control. And strap on all of those articles of defense. Y vestido de todos estos artículos que te ayudan y te protegen, te defienden. Let's pray together. Oremos juntos. God, thank you for this time together that you've given us to study your word. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado juntos para estudiar tu palabra. God, when things get busy and things get hard. Señor, cuando las cosas se vuelvan difíciles, cuando las cosas se vuelvan complicadas. Allow us to not try to transform our mind right then in that moment. Señor, ayúdanos a no querer transformar nuestra mente en ese momento. But we desire to walk with a transformed mind. Pero que tengamos el deseo de querer caminar con una mente transformada. And to put on the full armor of God. Y vestirnos de la armadura completa de Dios. Lord, we love you. Señor, te amamos. And we want to demonstrate that love with our reasonable service. Y Señor, queremos demostrarte ese amor con nuestro servicio. In Jesus' name. En nombre de Jesús oramos. Amén. Love you guys. Estamos.